se celebró con la directiva del Club del León. Fue bastante discutido el asunto, fue bastante extenso en cuanto a argumentos de una parte y de otros, de los compañeros, y al final de cuentas, una vez terminada la discusión, se pasó a la votación con el resultado que ustedes saben, por mayoría de votos de los otros dos compañeros, en contra de mi voto, el cual expresaré en la sentencia, mi voto particular, pues se decidió ese asunto. Negando el amparo y protección de la justicia federal al municipio de León. Abogado. En quién deja la propiedad del estadio esta resolución en este momento? Eso es muy importante. En la directiva del club, no en personas físicas en lo particular, sino en la directiva. De tal manera que, pues, la directiva sabrá cómo manejar esa situación. ¿Qué otros recursos se pudieran interponer para que el municipio, sobre todo, para que pudiera permanecer él con la propiedad? ¿Hay todavía instancias posibles? Miren, se dieron también ustedes bien cuenta porque fueron dos sesiones muy discutidas, la anterior y esta, en el sentido de que, al menos por parte mía, consideré que debieron haber sido escuchados los derechohabientes de palcos y plateas, porque ellos tienen interés en el estadio, pero no solamente en el estadio, sino en la franquicia del equipo de fútbol. De tal manera que en mi concepto debieron haber sido escuchados. Yo expuse legalmente todos los argumentos suficientes para que se considerara de esa manera. Lamentablemente, pues mis compañeros opinaron de una manera diferente Abogado, a la ¿qué fue mía. lo que definió totalmente? Hablaban el tema del fideicomiso y la cancelación y la penalización.││